efectivamente debimos hacer oficialmente la invitación al grupo parlamentario del PRI, en este caso al licenciado Pablo Luis, al PANO salido, para que nos acompañen el día 12 de mayo a Benjamín Gil. Estaremos festejando el 75 aniversario de su fundación. La invitación, como ya lo dice en su momento al diputado de mi distrito, como ya lo dice al Congreso, directamente es el presidente del Congreso, que nos daría mucho gusto que una sesión o una presencia de ellos en tal evento pues sería de mucha relevancia. Sería una gran oportunidad de poder contar con ellos ahí por primera vez en la historia y que Benjamín Gil sea una sede para que ellos puedan realizar ahí, ¿por qué no una sesión? Benjamín Gil viene promoviendo su festividad desde hace mucho tiempo, pero siempre hemos considerado a través del diputado Rodrigo Acuña su intervención, su gestión, para que el Congreso pudiera estar allá. Son bastantes actividades, entre ellas tenemos una noche bohemia, carreras, juegos deportivos, eventos culturales, tenemos palenque, tenemos rodeo, entonces las fiestas pues van a estar muy bien, y aprovecho la ocasión para hacer extensiva la invitación para todos los que te leen y puedan tener esa disposición de podernos acompañar. Son del jueves 11 al domingo 14 de mayo, así que por allá los esperamos. Es meramente familiar, habrá pues juegos mecánicos también, ¿no? Contemplando pues obviamente la policía municipal, que es la que está coordinando la cuestión de la seguridad, tenemos el apoyo de la PEI, de la Policía Estatal Investigadora, y hicimos gestiones ante la Policía Estatal para que sean ellos también los que coadyuven en esa tarea. Obviamente ya nos dieron respuesta favorable. Va a haber elementos ahí que estarán apoyando, reforzando a la seguridad local, y pues con eso garantizamos un evento, como bien lo dijo el coordinador, el maestro aquí, un evento familiar, un evento de entretenimiento donde vamos a gozar desde pequeños hasta los más grandes.